Una persona que hace esto es porque lo siente, porque lo vive. Quisiéramos que esto no se perdiera nunca. Los niños aquí se lo pasan bien, están aquí ahora jugando y no hay partido, están todos ya con el balón. Ningún club de este calibre tiene capacidad económica para poner esto como Dios manda, que es una lucha permanente por la supervivencia. En invierno, pues como somos tantos equipos, a partir de las 6 tenemos dificultad para jugar. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz suficiente para jugar los partidos de fútbol. Hay muchas cosas que dan pena. Lo primero es el terreno de juego, porque hay tanto desnivel que ha habido, por ejemplo, en el femenino ha habido 2 lesiones muy graves. Las instalaciones, ya las habéis visto, son precarias. La valla que da la carretera a Toledo, se nos van balones, los vestuarios. A mí lo que me produce esto es tristeza. Nosotros estamos compitiendo contra todo. Este equipo no puede desaparecer. Estamos hablando y se ha oído hace poco que posiblemente todas esas butacas del Vicente Calderón también se pudieran utilizar en otros estadios. Ojalá aquí nosotros en el Municipal de Val pudiéramos contar con ellas. Un marcador, un banquillo. Focos me los llevaría. Hay vestuario, los jacuzzi que tienen. ¡Qué pavo! La portería del gol que metió Kiko el año del doblete también me gustaría tenerla, la verdad que sí. Mira, esto del Atlético, mira, no la ha donado, mira qué bien. Mi querido Vicente Calderón. Don Vicente. Por favor, done sus órganos, por favor.